thank you super eh, bueno no todos ya sabemos que mercadona pasa de, de los temas enológicos pero eh, Lidl Aldi Alcampo pues también nos hacen viajar a través de los vinos y nos dan a probar por precios muy asequibles pues uvas un poco menos comunes en españa vinos de australia vinos de sudáfrica y pienso que es una buena oportunidad para el consumidor, con un gasto muy contenido, pues poder probar vinos de otras latitudes y otras sensaciones totalmente diferentes. Es el caso de la prueba de hoy, tres vinos del súper, monobaretales de uva Syrah, una uva que también se llama es la misma, y que encontramos en Aldi y encontramos en Lidl a un precio por debajo de 3 euros. La uva Syrah es una de las uvas más ampliamente plantadas en el mundo, tanto en el Viejo Mundo, en Francia, en Portugal, en España, en Italia, como en el Nuevo Mundo. Eh, la encontramos, por ejemplo, eh, en Argentina, que en algunos lugares se llama balsamina. La encontramos en Chile, en México, en California, en Washington, también en Estados Unidos. La encontramos en Sudáfrica, en Nueva Zelanda y en Australia. Eh, su país de origen y el lugar donde más se cultiva es Francia. Es una uva originaria del sur. De este francés eh, y actualmente muy popular en la zona de Contejón, en la zona de la Ribera del Ródano. Eh, había un mito, siempre circula un mito: de que la Siraj eh, viene de una ciudad de Irán, en Oriente Próximo, que se denomina así Siraj. Y eh, al parecer, pues el mito dice que los fenicios la trajeron hasta Marsella, donde desembarcó, se plantó y por eso cundió en el sudeste francés. No existen evidencias históricas de esta aseveración. Lo que sí se sabe es que en 1999, eh, por pruebas de ADN, se determinó que la Siraj viene de dos uvas que están prácticamente extinguidas, que es la Dureza, que proviene también de la zona del sureste francés de Ardèche, y la Mondeuse Blanc, una uva blanca también prácticamente extinta, que venía de la región de Saboya. Es importante que no confundamos la uva Siraj con la Petite Siraj, la Petit Syrah es también llamada Durif porque un botánico llamado François Durif en 1880 la obtuvo hibridando eh, la variedad Syrah con la uh, variedad Peloursan, con lo cual Syrah es una uva y Petit Syrah es otra uva diferente. Llamada así porque tiene los granos más pequeños. Tiene eh, más piel en proporción al peso total de la uva, con lo cual la Petit Siraz suele ser de más color y de más tanino todavía que la Syrah. Pero la uva de la que hablamos hoy es de la uva Syrah. La uva Syrah, normalmente en Europa llamamos Syrah, y en el Nuevo Mundo, fundamentalmente en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda, pues la llaman Siraz se cree que esa forma siras es una deformación pronunciando en inglés la palabra francesa sirage. actualmente es una uva muy utilizada muy común en el valle del ródano forma parte de grandes vinos como la zona del Hermitage, donde se suele mezclar con garnacha. en europa no es muy común verla eh, eh, formando vinos monovarietales. Sin embargo, en el Nuevo Mundo, en California, en Sudamérica, en Sudáfrica, en Australia, pues sí es bastante común que se elaboren eh, con esta uva vinos monovarietales. En España también está plantada abundantemente, eh, se introdujo por primera vez en 1982 por el Marqués de Griñón en su finca de Toledo, dominio de Valdepusa siguiendo el consejo de émile penon que era el enólogo francés que le aconsejaba lo que plantar y lo que hacer respecto a su bodega está ya actualmente pues, bastante extendida en alemania y encontramos viñedos de shiraz en valencia en jumilla en alicante en aragón en cataluña en muy diferentes eh, sitios vamos a probar Nuestros monovarietales de uva Siraj del Super. La uva Siraj es una uva de gran adaptabilidad. Lo encontramos en climas más fríos, como es el norte del Valle del Ródano. Lo encontramos en climas cálidos, como puede ser en España, o en Argentina, o en Chile, en Sudáfrica, en Australia. Cuando la Sirat se cultiva en climas fríos tiende a tener mejor acidez y más tanino, con lo cual, pues, en vinos como el Hermitage, por ejemplo, pues son vinos de largo recorrido y que eh, son vinos hechos para envejecer a lo largo de años. Cuando la Sirat se cultiva en climas más cálidos son vinos que normalmente están prestos a ser tomados más jóvenes. Tienen un tanino más bajo, más digerible y menos acidez, presentando también unas connotaciones más especiadas en nariz que pueden recordar en alguna ocasión al anís y pueden recordar también al olor a tierra. Eh, es una uva que se adapta a todo terreno y lógicamente, pues los vinos que produce, pues tienen diferentes eh, particularidades dependiendo del terroir en sí y del clima en el que se cultive fundamentalmente bueno tenemos aquí tres monovarietales de Siraj el primero es un vino producido en españa distribuido en exclusiva por Aldi a un precio de 1,99 me parece excesivamente bajo la bodega se llama Isidro Milagro. Y la he traído a la mesa de cata pues porque me parece eh, algo milagroso que este vino realmente por 1,99 está bien, sobre todo cuando en su etiqueta nos dice que en la International Challenge del 2022 de eh, Gilbert Anguilar pues obtuvo medalla de oro, un vino de 1,99 en fin, algo milagroso tiene que ser. vamos a probarlo. es bueno. viene con tapón de plástico que imita al corcho. abaratar costes. por encima de todo, una etiqueta bueno que parece diseñada por una persona que tiene media hora que no sabe qué hacer y tiene un bolígrafo y un papel y empieza a hacer rayitas por todos los sitios. a todos nos ha pasado. pues... Eso sería el diseño de esta etiqueta. Rayitas, 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 rayitas si y cuesta hasta leer algo de información que realmente no nos informa prácticamente de nada. Es un vino de una capa alta, tiene un color de juventud, rojo granate, una lágrima medianamente marcada en, la, en el aroma, en la nariz. Recuerda a un toque de violeta. Es un aroma que no tiene mucha intensidad, pero es un aroma agradable. Recuerda a un tono de violeta. Puede recordar también a pimienta, algo de especias. Y fruta negra en compota, diría yo. En la boca. Cuerpo medio. Seco. Corto de amplitud, no tiene excesiva amplitud, buen equilibrio en boca, bien compensada la acidez y el alcohol, corto en, la, en el pogusto. y es un vino que bueno no tiene grandes atributos, es un vino de sensaciones sutiles, un vino diferente a lo que normalmente se está acostumbrado a tomar y que tiene cierto leve encanto pero leve no acabamos de entender muy bien lo de la medalla de oro en la international challenge tampoco sabemos la muestra que se mandó si tenía mucha relación con esta botella o no yo califico este vino con 78 puntos lo tenéis en el aldi por 1,99 el segundo vino es un vino de Siraz, que es como sabéis que le llaman en Sudáfrica a la uva Siraz, es de una región famosa productora de vinos que es Par. Par es eh, un nombre que en holandés significa eh, perla y se encuentra pues, al sur oeste en Sudáfrica. Par es una ciudad, también la tercera ciudad más populosa de Sudáfrica. Es famosa porque todos recordamos las escenas en 1990 cuando liberaron a Mandela después de 27 años en la cárcel. Fueron escenas que dieron la vuelta por todo el mundo. Una zona muy cálida que se adapta muy bien a la producción de vid y a la producción de vinos de cierta calidad. La Uvasirat eh, es... El 10% del viñedo total de Sudáfrica y prácticamente es de las uvas más prometedoras para vinos mejor hechos en Sudáfrica. Una región par también tristemente famosa por el pueblo aborigen que allí se encontraba, pues el pueblo Koi, que fue prácticamente casi exterminado, se le arrebataron todas las tierras a lo largo, fundamentalmente del siglo XIX. Eh, los holandeses fueron muy duros, ya venían apresando esclavos para el comercio de esclavos con anterioridad, pero cuando decidieron instalar allí sus granjas y sus plantaciones, pues arrebataron todas las propiedades interesantes a los nativos, que hoy en día son los trabajadores de sus plantaciones. Una historia triste realmente. Bueno, pues vamos al vino, que es lo nuestro. Tenemos una botella con una cosa que en España nos choca mucho, pero en Sudáfrica no, que es el tapón de rosca que se utiliza pues, para vinos jóvenes. Etiqueta con poquita información. Shiraz, una etiqueta atractiva con una imagen de elefante típica de la zona. De la región de Par de Sudáfrica. Los tres vinos son cosecha de 2021. Este vino tiene una capa alta, tiene un color también rojo granate de juventud, tiene una lágrima algo más marcada que el vino anterior, un aroma discreto, no muy intenso, pero limpio. Es Agradable, aunque, aunque su intensidad no es muy alta, <coughs> da notas de fruta roja, recuerda <coughs> a la cereza, al arándano, un aroma que tiene su gracia. En la boca, vino seco, taneno muy digerible, no es un vino que el tanino moleste la boca. Equilibrio, acidez, alcohol, un vino de 14 grados, pero no resulta excesivamente caliente en boca, tiene una acidez media que se eh, entra en balance muy bien con ese alcohol. Y es un vino que no de grandes sensaciones, pero tiene su equilibrio. Tiene su gracia y tiene su elemento de diferencia que lo hace ser un vino que yo creo que debéis de probar porque es algo diferente. Y además en una cata compartida de amigos, pues siempre va a ser interesante oír las opiniones que estoy seguro que habrá para todos los gustos. Este es un vino que yo valoro con 85 puntos. Lo tenéis en Lidl a un precio de 3.29 euros. Eh, Siraz Par. <coughs> Nuestro tercer vino, también con botella, con tapón de roca, es un vino de Sudáfrica. Siraz, información poca en la botella, 13 grados y medio de alcohol. Y ya nos anuncia la etiqueta que es un vino especiado. Vamos a ver en la boca eso de especiado que es. Es de la región del sureste de Australia, una amplia región productora de vinos. Australia es el segundo país produciendo Syrah después de Francia. Y muy dados a los vinos monovarietales. Casi todo lo que producen pues suele ser monovarietal de Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Me gustan mucho los vinos monovaretales. El vino tiene una capa alta, un buen color, bonito, atrayente. Eh, rojo, granate, también Juventud, cosecha 2021. Una lágrima levemente marcada y ya un aroma que resalta esa especia son especias que en un primer momento nos pueden recordar canela clavo pero el aroma especia resalta aquí por encima de eh, la fruta en Australia no están obligados a ponerlo en la etiqueta, pero a veces los vinos monovarietales, como es este caso de Siraz, pues eh, le dan, por ejemplo, hasta un 5% de otras uvas más perfumadas, como es la blanca Viognier, para darle al vino un toque más exótico, pero la legislación no obliga a que lo digan en la etiqueta, por tanto, nos quedamos sin saber qué le han puesto. Pero que contribuye a un toque muy, muy exótico, muy perfumado de especias. El aroma muy atrayente. En la boca seco, pero levemente abocado. Un poquito más de cuerpo que el anterior. Algo más. De amplitud, en la retronasal seguimos disfrutando de ese toque de especias y es un vino realmente con mucha personalidad, muy diferente. Yo invito a que lo probéis por vosotros mismos, son vinos muy baratos y que ese toque tan especiado lo hace un vino muy particular que gustará a unos y a otros en absoluto, pero que lo hace un vino muy diferente. Yo valoro este vino de Shiraz australiano con 86 puntos. Sigue costando el Lidl 3.29, un precio más que asequible viniendo de eh, la otra parte del planeta Tierra. Esta, este toque especiado para mí lo hace... Muy apto para acompañar con comida picante, comida tailandesa, comida mexicana. Estas son marcas muy comunes en todo el mundo, podéis encontrar fuera de España sin duda. Y que os invito a que los probéis por vosotros mismos y cimentéis vuestra propia opinión. Vinos muy interesantes, vinos muy diferentes y ese toque especiado del Sirás australiano. Eh, que lo embotella la casa Cimarosa, pues es un vino que realmente lo hace muy, muy particular. Que tengáis felices vinos.